A partir de este 1 de septiembre, los asegurados no tienen que presentar el carné para ser atendidos en los diferentes centros de salud. Según datos suministrados por el área de estadísticas de la Gerencia Médica de la Caja Costarricense Seguro Social, en la zona sur están adscritos 349.900 personas. Veamos los datos por hospitales. El Escalante Pradilla tiene 2.170, el Manuel Mora Valverde de Golfito 370, Tomás Casas Casajud de Osa 597, el de Ciudad Neily 1.107 y el de San Vito 701. Ahora veamos los datos en áreas de salud. Pérez Celedón tiene 127.699 personas adscritas, Buenos Aires 49.091 personas, Corredores 44.077, Osa 30.786, Golfito 44.480 y Cotobruz 48.822. También hay muchas personas que no están adscritas, por lo que también es necesario que realicen el proceso. Así lo explicó Alfonso Mora, jefe del subárea de normación y regulación técnica del área de estadística de la Gerencia Médica. Que estas personas son personas que en algún momento han tenido este acercamiento a los servicios de salud, principalmente por el área de emergencias, pero que requieren presentarse al EVAIS, que les corresponde para ser atendido, para efecto de que realicen su correspondiente adscripción y ya pueda visualizarse en todo el sistema de información. Eso es muy importante, debido a que esto es el componente estratégico más importante que tenemos, que es la parte de la persona usuaria, que la persona usuaria también mantenga sus datos actualizados, que se acerque a los servicios de salud. Y es que desde la creación de la institución se da la eliminación de este documento. Empezamos a detectar que ya el carnet de asegurado no nos estaba dando pues la funcionalidad que en su momento nos había dado, debido a que estaba contrastando en muchas ocasiones con la información que estaba en los sistemas institucionales. Entonces empezábamos en un gran dilema a nivel institucional, porque no sabíamos a cuáles dos hacerle caso, o al documento físico que estaba vigente o al sistema digital que tenía la institución. Por esa razón, pues evidentemente se tuvo que tomar una gran decisión a nivel institucional, que va impactando entre muchas cosas, pues sí, también aparte de costos institucionales, donde estamos ahorrando más de 200 millones de colones anuales con el tema ya de la impresión y todo lo que era la parte logística, la parte física, el expediente del carné físico. ¿Cómo funciona la actualización de datos? La diferencia sucede con las personas que son aseguradas directas en sus diferentes regímenes, ya sea pensión o sea asegurado voluntario, debido a que ya ahora lo que hacen es una actualización de datos en el sistema de información del expediente digital único de salud, y ya no tienen que estarse presentando a renovar dicho carné. Las otras personas con las diferentes modalidades, principalmente beneficio familiar, que es esa protección que se da dentro del núcleo de la familia, sí deben de estar pendiente que el mismo pues no venza, porque sí va a ser un obstáculo en el momento de recibir atención de los servicios de salud. La institución pone a disposición de los usuarios tres diferentes medios de verificación de los datos del asegurado. Que uno es en la página en línea de la Caja Costarricense de Seguro Social, en servicios en línea, ahí aparece un apartadito que se llama validación de derechos, ahí con el número de cédula usted puede verificar número de asegurado, número de IMEX, usted puede verificar su condición actual de aseguramiento, y también a través del 905 Mi Salud, que es un call center que la institución está poniendo a disposición de los usuarios, y también en cualquiera de los más de 1.084 VAIS que tiene el país, tiene la institución en largo y ancho del país, pueden también verificar los datos de su condición de aseguramiento. Para cualquier consulta pueden ingresar al sitio web www.ccss.sa.cr.